Dos mujeres resultaron heridas tras un intento de robo con disparos sobre la carretera de Cuautlarco Norte, en los límites de Tlaxcala e Hidalgo. El incidente se produjo cuando sujetos armados en una camioneta Ranger azul intentaron interceptar a una familia que viajaba en una Ford Lobo. Al resistirse a detenerse, los delincuentes dispararon contra el vehículo. Las heridas, incluidas la esposa del conductor, sufrieron lesiones en el brazo y un dedo, respectivamente, lo que las obligó a parar en la caseta de cobro de Tlaxcala para poder pedir ayuda. Fueron trasladadas a un hospital en Puebla y, a pesar del operativo desplegado, los agresores no fueron capturados.